Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 6. En el periódico El Salto. A ver, Juanpe, vamos a resumir la situación para que no se nos escape nada de información. Sí, el artículo tiene que estar listo para mañana y me estoy haciendo un lío tremendo. A ver, el loro está en la habitación del fondo. Nuestro abogado está con Alba en la comisaría. Anne se ha ido allí también. Venga, dale. Bueno, tenemos una víctima, Natasha Viroskayanova. Según nuestra investigación, tú con el portero de Natasha y yo con el médico forense, fue envenenada en su piso en Madrid. La coreógrafa rusa de 45 años iba a estrenar en el Teatro Real su último espectáculo. Nunca mejor dicho. Una adaptación del Lago de los Cisnes. Según la productora española de la obra, hace más o menos un mes que recibía amenazas. Nos enseñaron una carta donde claramente se les ordenaba abandonar el espectáculo. Según un bailarín de la compañía, en él se denunciaban violaciones y secuestros de mujeres durante la Guerra Plateada. Violaciones ordenadas por militares, a su vez cubiertos por políticos rusos. Oka, hasta aquí está claro por dónde va la cosa. Pero tenemos un elemento perturbador. Pierre Delisle. Te va a sorprender lo que descubrió Sasha. Pierre Delisle, bailarín francés, cuyo nombre de nacimiento es Pierre Kolchenko, hijo de Olga Kolchenko, a su vez hermana del sindicalista anarquista ucraniano Alexander Kolchenko. Alexander Kolchenko. Espera, que me suena Alexander Kolchenko. ¿De qué? Ah, sí, acaba de ser condenado a 10 años de cárcel, ¿verdad? Sí. Está acusado de pertenecer a grupos terroristas de extrema derecha, por participar activamente en las movilizaciones populares en Crimea. Madre mía, o sea que Pierre Delisle es un ucraniano que ocupa teatros en París y además es sobrino de un terrorista. ¡Mira con el bailarín! Oye, no te rías, tía. Hay que ser muy valiente para ser sindicalista, anarquista y antifascista en Crimea actualmente. La extrema derecha allí también se está aprovechando de la crisis política. Sasha piensa que Natasha y Pierre se conocieron hace muchos años en Simferopol, una ciudad de Crimea de donde viene la familia Korchenko. Ok, muy buen trabajo por parte de Sasha. Para el artículo es perfecto. Venga, seguimos. Entonces, Pierre Delisle desaparece la noche en la que el portero encuentra a Natasha muerta. No deja ni una sola nota. No sabemos si está muerto, como afirma la policía, o si está escondido. Su novia Anne encuentra dos cosas muy importantes. Por un lado, un dossier escondido en el piso de Pierre. El dossier lo tenemos. Claramente, contiene documentos clasificados sobre la periodista Ana Stemiskaya. Su nombre aparece varias veces. Sí. Y por otro lado, tenemos el móvil de Pierre, que lo encontró Anne. Bueno, más bien que una misteriosa niña le dejó a Anne. Y de hecho, ¿dónde está el móvil? ¿Te lo dio la amiga de Anne? Ah, sí. ¿Dónde lo había dejado? Espera. Mira, aquí está. A ver si vuelve Anne de la comisaría, para que podamos mirar si hay mensajes o hay alguna pista por lo menos. De hecho, quizá nos tendríamos que preocupar, ¿no? ¿Qué hora es? ¡Hostia, que son las 8! ¡Mierda! Pero si no tenemos noticias de Anne desde las 4. Y no sabemos nada de nuestro abogado que está con Alba. Oye, ¿y si llamas a Anne para ver si ha salido de comisaría? Quizá estén juntas. Hombre, Sasha, entra, que justo íbamos a mirar ahora el dossier del que te hablé. Pues... se están moviendo las cosas en Rusia. ¿Habéis escuchado la radio? Espera. Las protestas vuelven a las calles. ¿No habéis oído la radio? En Moscú, ahora mismo, se están manifestando más de 1 millón de personas. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con la muerte de Natasha? ¡Claro! El colectivo de Tatiana Yaroshevsky está presionando a nivel internacional para que se pueda investigar sobre la muerte de Natasha Viroskayanova en Rusia y ha puesto en marcha un crowdfunding para recaudar fondos para llevar el caso ante tribunales internacionales. En 12 horas han reunido ya casi 1 millón de rublos. ¿Un millón? ¡Buf! ¿Pero cuánto es eso en euros? Unos 14.000 euros. Es mucho para Rusia en tan poco tiempo. ¿Y cómo se posiciona Alexei Udaltov? Era amigo de Natasha, ¿verdad? Bueno, su partido está participando en la movilización. Parece que se ha quedado muy tocado por la muerte de Natasha.
Unos amigos me han dicho que suspendió los mítines por Francia con el movimiento Esfuerzo de Paz. Ya está de vuelta en Moscú. ¡Sasha! ¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, mira, no consigo hablar con Ann. Me ha salido su contestador, ahora me dice que esté apagado y en el GC aparece sin actividad. Hay que contactar cuanto antes con Alba y el abogado. Si queréis seguir con vuestras cosas, puedo ponerme en una mesa y empezar a mirar los documentos. Cuando tenga algo claro, os llamo. Vale, vale, puedes ponerte en la habitación del fondo con el loro de Natasha. ¿Te importa? Así que Natasha era tu dueña. ¡Qué bonito eres! Esto no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Es ruso, pero no tiene ningún sentido. Каникулы, семья, идет, семья идёт, холодно, сказали Entiendo погода. Entiendo todo, ya понимаю yo. Entiendo todo, ya понимаю yo. Tiene toda la pinta de ser una transcripción de una conversación telefónica. Каникулы, семья, идет, холодно, сказали погода. Каникулы, сама идет, семья идет, холодно, сказали погода. Vale, ya lo he pillado. Está encriptado. Ya panimayo yo. Ya panimayo yo. Ya panimayo yo. Que no me concentro. ¿Cómo que lo entiendes todo? Pues yo no me estoy enterando de nada. Espérate, espérate. Ya panimayo. Cambio. Por... A ver... Vamos a hacerlo con otra frase. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Yo también lo entiendo todo ahora. Continuará.